¿Cómo están, broskis? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, quería mostrarles, me he traído algunas cositas de la tienda de Metromoda Bolivia. Please focus. Gracias. Les voy a mostrar un poquín qué es lo que me traje. Uno son estos lentecitos súper sensuales para las nenas con la luz ahí. Y también, saben que soy fan de los anillos, los que me conocen. Me he comprado un anillo de acero. Escuchen ese sonido. Es un dragón o un lobo, algo por ahí. Bien, bueno, el del medio. Ahí está, bueno. Me encanta. Les voy a dejar la página de Metromoda. Tienen accesorios bien bonitos. Bueno, ahora sí, empecemos seriamente con el video. ¿Cómo va todo el mundo? El día de hoy vamos a darle un pequeño vistazo a el lente, mi lente favorito, para retratos. Recién lo compré, es el 85mm f1.8. Vamos a hacer un unboxing súper rápido, no tengo más de una cámara, así que ahora vamos a sacarlo. Aquí están sus instructions, es nuevo, lo compré hoy. Escuchen la bolsita. Epic. Aquí está, aquí está. Y lo he comprado junto con este filtro. La verdad pueden comprar cualquier filtro. Es uno Vivitar. Solo para protegerlo. No queremos ensuciarlo ni nada. Ay, se siente tan sexy. Este es un lente 85mm de la apertura 1.8. Lo que quiere decir que la apertura, ese como iris que tiene, se abre mucho, mucho, mucho. Y eso hace que entre mucha luz a la cámara y podemos sacar unas fotos con una velocidad alta y que se vean super sharp y bonitas. Si eres fanático de tener esos deliciosos, sabrosos, borrosos fondos desenfocados, puedes lograrlo con este lente. Y déjame decirte que, en mi opinión, este es el rey en eso. Ahora, una nota aparte, este lente está hecho con la montura EF para Canon, es decir, que está diseñado para las cámaras como esta, que son full frame. Ahora, si estás utilizando una Canon Rebel T6i, T7i, 80D, que son las populares para la mayoría, este lente más o menos te va a dar un zoom, digamos, o distancia focal de 134mm aproximadamente. Lo que quiere decir que vas a tener que aumentar tu velocidad para que las imágenes no salgan borrosas, y eso puede ser algo malo. Entonces, si estás en una cámara de sensor recortado, lo mejor es que te compres un 50mm, que igual vamos a hablar de eso en este video. Ya que te va a dar un resultado muy similar a este. Todo eso sí tenía sentido y sonó bien para mí, así que si te confundí, retrocede y vuélvelo a ver. Ahora, hablando de temas físicos, está hecho de un plástico súper duro, así que no hay que preocuparse demasiado por eso. Tiene una montura metálica, eso está súper cool, es súper bueno. Sin embargo, no está protegido contra el clima, entonces cuando estás en la lluvia o en la nieve hay que ser algo más precavido. El anillo de enfoque es muy suave, muy bonito, y el autofoco es igual muy rápido, muy bueno y se siente muy bien. Y tiene all time focus, es decir, que si está en autofoco igual puede utilizar el foco manual. Y en comparación con su versión china de Yongno, es súper silencioso, súper rápido y la verdad es excelente. Pero vamos a probarlo al mundo real. Vamos a probar otra vez el 80 y el 50. Fíjense la distancia a la que estamos. Voy a usar la misma distancia para todas las distancias focales. Lamentablemente este lente no tiene estabilización óptica, por lo que si es que vas a hacer video es mejor que utilices un Steadicam, un gimbal, o tal vez filmes en un frame rate más alto y ponerlo en slow motion. En resumen, lo utilicé un par de veces antes de comprarlo y está en mi top lentes favoritos, si es que no es el favorito, por debajo de $400. Pero eso no quiere decir que sea perfecto en todo. Hablando de macro, ahora estoy en 24mm y es así como se ve mi cara. Voy a poner este lente ahí y vamos a ver qué tal, qué tan cerca me puedo poner de la cámara y qué tan grande se ve mi cara. Lo más cerca que puedo estar enfocado es más o menos por ahí. Si me acerco más ya me veo desenfocado, así que vale decir que si vas a bloguear con esto solo te vas a ver como un imbécil y no vas a estar enfocado. Si quieres hacer macro, tal vez te conviene mejor comprarte un lente Canon 100mm macro 2.8, que está por los $800 aproximadamente. Y si quieres bloguear, te puede convenir este 16-35 2.8 o incluso tu mismo 18-55 que viene con tu cámara. Ayer en Instagram les pregunté qué querían saber de este lente y lo más preguntado era su comparación con el 50mm.
En resumen, como dije antes, el 50 mm va mejor en cámaras de sensor recortado, ya que nos va a dar un resultado muy similar a este. Y lo mejor de esta versión es que no hay mucha distorsión de lente, eso es muy bueno, no nos deforma la cara, nos vemos súper guapos. Y también, obviamente, el fondo desenfocado es hermoso, es el mejor que te va a producir. Es esta medida, el mejor fondo desenfocado es esta medida, sí o sí. Otra pregunta fue si yo utilizo este lente en 1.8 o en 2.8, y la respuesta es depende. Si solo tengo un sujeto, como he dicho, no deforma, y eso es súper genial. Entonces, si estoy con un solo sujeto, lo voy a poner en 1.8, ya que me va a dar ese fondo desenfocado tan bonito y él va a estar súper enfocado. Y básicamente esa es la respuesta para 1.8. Ahora voy a utilizar 2.8 cuando me alejo un poco más y tengo más de un sujeto, tal vez unos dos. Como el 1.8 es tan poca distancia de enfoque, es probable que uno esté un poco más adelante que el otro y uno de los dos salga desenfocado. Por lo que en 2.8 es más probable que los dos estén enfocados. Eso también tuvo sentido, si no entendiste, retrocede. Bueno, alguna otra pregunta que veo aquí en Instagram es ¿para qué tipo de fotos lo utilizaría? Así que, como ya he dicho, este tipo de fotos es excelente para retratos. E incluso cuando alejas un poco más a tu sujeto, es igual muy bueno, ya que si te alejas vas a tener un poco del fondo que va a estar súper bueno y desenfocado, y vas a poder tener a tu sujeto entero. Entonces, para retratos, este es el lente. Como he dicho, no es muy bueno para macros ni para bloguear. Otra pregunta es de Marco Mejía: ¿por qué eres tan sexy? This is so sad. Voy a leer sus comentarios en mi último video, que ya ha sido hace un tiempo, para darles amor, obviamente. Solo 9 comentarios, no soy famoso, pero la pesadilla de filmar. Muchas gracias, Sensei. Gracias a ti por ver el video. Sharina Mer, inspiración pura. Sí, Yassi Changse, muchas gracias, Sharina. Te quiero mucho, vamos a colaborar en algo. Miguel Becerra, definitivamente flat lighting. Ese es mi favorito, gracias por los tips. Beso, le voy a dar like. Rubén Palle, buenísimo. Gracias, Broski Toski. La Pecosa, lo amé. Gracias, vamos a hacer una colaboración contigo también. Fernando Kisbert, bien viejo, al fin dejaste el horrible orange teal en tu tratamiento de color. Ese video también tenía orange teal.